mira, aquí andamos. Venía a ver el Belén, si te viene bien a esta hora. Sí, hombre, cómo no, pasa. Yo sé que tú eres un hombre muy ocupado y puede ser que te molestara, ¿no? Pasa, hombre, pasa, pasa. Venga, pasa que te lo voy a hacer. ¿Qué no tienes puesto? Sí, pasa por aquí. Cuando todos los años, más o menos, por aquí en esta habitación. Mira lo que pasa. Es una maravilla, ¿eh? Como todos los años. Más o menos. ¿Y este año lo has hecho así, alguna modificación? Sí, este año hemos cambiado. Por ejemplo, una gruta que tenía allí en el rincón, no la tengo este año. El año pasado tenía lo que es el misterio aquí en el centro, entonces este año he preferido mejor dejarlo allí. Sí, según es. Entras en la habitación, mejor ángulo aquel. Y bueno, y algunas cosillas que he quitado y otras cosas nuevas que hemos puesto por ahí. Ay, ¿y esta afición de cuándo te viene a ti? ¿Hace de muchos años? Pues esto de toda la vida. Mi madre ponía allí en casa un chozo con los Reyes Magos y el Niño Jesús y San José y la Virgen. Y yo siempre estaba con la cosa de querer hacer algún día un Belén. Y entonces, pues de hace 5 o 6 años para acá, mi mujer un día me lo propuso. Dice, si quieres, allí en la habitación monta una cosita chiquitita, pero una cosita chiquitita que se ha puesto ya en 16 metros cuadrados casi. Sí, ya que veo que coges, esto es una pieza, toda la habitación, una pieza toda la de tu casa que la dejas inútil en los días de Navidad, ¿no? Y luego es curioso porque lo que es, claro, como pasa en los pisos, que siempre hay poco espacio para todo, pues tengo, digamos, lo que es el Belén montado en lo que es el buffet y la mesa del salón. La tengo montado a dos escalas. Entonces la cena de Nochebuena, ¿y eso qué pasa? Bueno, como nos vamos acá a mi suegra... Ah, pues, que no te hace falta eso. Sí, no me hace falta la mesa. Y una cosa que me resulta a mí curiosa, que no te he preguntado otros años cuando lo he visto, las edificaciones y eso... Sí, las edificaciones. ¿Las haces tú? Sí, 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 las edificaciones las hago yo. Se hacen con un corcho normal de este blanco, de por spam. Y luego se coge y se embadurna con escayola líquida. Sí. Y una vez que está terminado lo que es seco ya, las paredes y el techo y tal, pues para darle el color ocre que tienen lo que son las edificaciones, pues se pinta con café. Con café se sí, pinta. Una técnica que me han dicho por ahí, porque esto es el boca a boca. Sí, sí. Y entonces pues los he ido haciendo. Y eso que esto lo haces tú durante el año, ¿no? Durante el año, de hace 5 o 6 años que llevo haciéndolo, pues el primer año hice lo que es el castillo y lo que es el misterio, y luego ya pues en años sucesivos he ido agregando lo que son algunas edificaciones. Porque luego sí, lo que es una cosa que me también es curiosa en ti es que tú, aunque trabajas durante todo el año, pero luego a la hora de montar el Belén, yo lo sé de otros años que lo hace en muy pocos días, pero muchas horas, ¿no? Sí, sí. Esto, precisamente el viernes este pasado, traje lo que es todas las piezas con las que elaboro yo el Belén. Y luego el sábado no pude porque tuve que salir fuera. Pero el domingo estuve casi todo el día haciéndolo. Luego el lunes, martes y miércoles he estado trabajando. Entonces, pues cuando no trabajaba, pues me metí aquí con el Belén. Sí, echándole 5 y 6 horas diarias aquí dentro para que sea del agrado de todos los visitantes. Pues antiguamente aquí había una asociación, no sé si tú la llegarías a conocer. Sí, sí, me la han comentado. De belenistas de Zafra, pero esto ya fue en los años 60. Me lo han comentado. Y entonces era muy curioso porque durante el verano la juventud, diríamos, bueno, éramos niños, de 10 o 12 años, había un señor que era aquí... Remigio Ledesma, se llamaba Gonzalo. Sí, he oído hablar de ese hombre. Pero ese era le encantaba esto del Belén. Entonces nos daba clases en verano. Mira qué curioso. Primero estuvimos en el ayuntamiento y después estuvimos en el parador. Antes de ese parador, claro. Sí, 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 sí. Y entonces ahí hacíamos, durante el verano también, hacíamos las edificaciones. Que ahí, pues, es curioso porque hay por ahí fotos de... que estamos con los niños con nuestros castillitos delante, que nos hacían luego las fotos cuando terminábamos el curso. Pero tú esas cosas no las... No. O sea, que tú no vienes, como me has dicho antes, es de hace muy poco tiempo. De hace muy poco tiempo y que me ha ido surgiendo en mi cabeza, ha ido surgiendo la idea y como
planeaba en mi cabeza es cómo lo llevo a la práctica. Me contabas una vez una cosa curiosa, que era que habías hecho un chozo y tu padre no creía. Algo así, ¿no? Si no, verás. Una historia de esta que me contaste un año. Sí, de... lo que me pasó fue justamente el primer año cuando lo monté, pues evidentemente vinieron mis padres y vinieron mis suegros, lo que es a ver el Belén, que entonces era un poco más chico de como es hoy en día. Y entonces mi padre, desde que lo vio, pues esa anécdota no se me olvidará nunca, me dijo que yo no había hecho eso, que yo no tenía manos para hacer eso. Entonces, pues mi suegro tuvo que salirme al paso y decirle: Ángel, sí, ha sido tu hijo quien lo ha hecho. O sea, que te picaste, bueno, y ya tú te picaste. Y entonces mi padre se enteró por entonces que yo tenía buenas manos para elaborar cosas en manualidades. Que era una faceta mía que la tenía yo ahí un poco, digamos, escondida, no la había sacado nunca, y en ese momento pues me salió, me surgió, y hasta la fecha, mira dónde hemos llegado, lo que tenemos aquí montado. Y es que me gusta mucho este Belén, porque ¿cuántas figuras tienes aproximadamente? En el Belén puedes ver perfectamente casi 100 figuras. Casi 100 figuras, ¿no? Sí. Y luego tienes, por ejemplo, las escenas... bíblica, sí, diríamos. Las escenas bíblicas, digamos, el Belén este está basado más o menos como eran las casas o las edificaciones antiguamente, con lo que son los techos planos o en una mina de inclinación con las cúpulas. Sí, sí. ¿Vale? Y como eran antiguamente, más o menos, que tenían pues unas telas para cubrir lo que son las ventanas y lo que son las puertas, pues bueno, eran un poco rústica como se ven aquí. Y como bien dice, está basado un poco lo que es en escenas bíblicas. La primera escena que tenemos, por ejemplo, está ahí enfrente, que es, digamos, el San José y la Virgen María pidiendo posada, ¿vale? Luego, una vez que buscan posada y le dan un establo posada, pues nace lo que es el Niño Jesús, ¿vale? Y luego ya esto seguido, pues hay una reunión porque viene una estrella fugaz y el arcángel San Miguel pues da la nueva nueva allí en aquella edificación que hay allí de que ha nacido el niño Dios. Entonces pues automáticamente a través del boca a boca de los pastores llega a oídos del rey Herodes. El rey Herodes se reúne con su plebe dentro del castillo, ¿vale? Y deciden que todos los niños que nacieron en Belén esa noche que fuesen asesinados, entonces, o degollados. Entonces, pues, lo que es la escena de la degollación de los inocentes, pues la tenemos ahí más o menos representada, unas madres suplicando que no se maten a sus hijos, y una serie de romanos, ¿vale?, pues, digamos, degollando a los niños que había mandado hacerlo el rey Herodes. Cuando consiguen matar a todos los niños de Belén, pues llega también a oído, porque esto es así, de San José y la Virgen María, de que estaban matando a los niños que habían nacido ese día. Entonces ellos deciden emprender su huida hacia Egipto. Y entonces la huida a Egipto se ve aquí en esta... Sí, es la biografía que se ve aquí. Que tiene casi todas las escenas bíblicas, sí, más importantes. A ver, hay muchas escenas bíblicas en la Biblia, pero a mí no me ha gustado lo que es recrearlas todas. He puesto más o menos las más importantes o las que yo creo que son más importantes. Pero a mí la que más me gusta, porque se ven pocos belenes, ¿no? Así de sí. que monta la gente, es la de los... La degollación. La degollación, ¿no? Y luego eso, ¿no? ¿Cómo te haces de eso...? De esos soldados romanos con diferentes posturas. Pues verá, sí. La postura de todas las figuras que hay en el Belén es la misma. Lo único que pasa es que lo que se hace es modificar la figura. O sea, ¿vale? que tú compras una figura... Sí, y para que no sea igual que otra que tengo, pues la modifico la figura. O bien poniéndole el brazo o la pierna o la cabeza en otra posición, y aunque es la misma figura, pero ya no lo es. Por ejemplo, ahí en la degollación de los inocentes hay un romano que tiene lo que es el cuchillo degollando al niño hacia arriba, y está la misma figura con el brazo hacia abajo y degollando al niño desde la parte de abajo. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Que lo cortas? Lo corto con una sierra que hay específica para ello, y luego ya pues con un pegamento
consistente, pego otra vez lo que la figura, la pinto, porque también tengo buenas dotes de pintura, y parece que, aunque la veas de cerca o la veas de lejos, la figura no parece que está cortada o modificada. Te parece que es otra figura diferente. ¿Y en movimiento también tienes alguna? Sí, por ejemplo, yo lo que suelo usar son, para que tú veas, motores y microondas, ¿vale? Sí. Porque son a revoluciones bajas, ¿vale? Entonces lo que te interesa es que el movimiento sea lento, pero que se aprecie el movimiento, ¿vale? Entonces tenemos ahí lo que es un niño en un columpio, que sí. Le tengo metido dentro un motor, sí. Y entonces pues se va moviendo, meciendo lo que es el columpio, ¿vale? O sea que esa es una de las que se mueve, ¿no? Sí, esa es una de las que se mueve. Luego aquí, por ejemplo, tenemos otra de las que se mueve, que es, digamos, en la casa de la latería, tenemos lo que es el latero, sí. Haciendo arco, maquinaria de labranza, cubo y demás, pues digamos está moviéndose lo que es el movimiento de la piedra circular para que moldear la figura. Aquí, por ejemplo, tenemos al alfarero, que también el torno donde da vuelta, también con un motor de un microondas, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí tenemos una candela que le hemos metido una luz dentro, entonces por la noche, en el efecto noche, pues se ve, digamos, como si fuese una llama de verdad. Sí, sí. Luego, en esta otra escena, que están los pastores, es otra candela también, pero a su vez le tengo metido un motor de aire que da la sensación de que está el puchero cociendo. Sí, sí, o sea que tiene. Y cuece el agua. Tienes detalles en todos sitios, ¿no? Sí. Y esto tú lo presentas al concurso de la ruta de los belenes. Llevo ya presentándome la ruta de lo que son los belenes 4 o 5 años. Y el primer año de que vinieron a vérmelo me dieron una cesi por elaboración de la figura. Hace 3 años me dieron un tercer premio porque le pareció que estaba bastante bien el Belén. O sea que ibas mejorando. Iba mejorando, sí. Luego al año siguiente, porque claro, nunca le pueden dar los premios a toda la gente, hay que ser un poco benévolo en este sentido. Sí, ¿vale? Claro. Y para que haya siempre participación, pues que le den los premios a personas diferentes, aunque el Belén tenga su mérito, ¿no? Entonces hace 2 años, pues conseguí, me parece a mí que fue un 5º premio. Pero la culminación del Belén, en este caso, llegó el año pasado, que me dieron el 1º premio. Entonces eso para mí fue una satisfacción muy grande. Sí, claro. ¿Vale? Y ya este año, pues bueno, esta tarde es la entrega de trofeos, ¿vale? Mm. Y como ya he dicho antes, yo ya no concurso por ganar un premio, sino para incentivar a la gente que viene nueva, claro, a que haga este Belén, ¿vale? Para que no se pierda esta afición. Sí, para que se siga la tradición. Sí, esta es que sí. Los niños se animen y sigan. Porque aunque yo no soy de Zafra, pero llevo aquí ya 14 años en Zafra viviendo y ya medio me considero churretín. Sí, claro, ya con el tiempo. Entonces, y luego el misterio lo veo que es muy bonito, resalta sobre lo demás, ¿no? Sí. Eso es una intención que tú. Sí, porque las figuras son enteladas. En vez de ser figuras en marmolina, las figuras del misterio son enteladas. ¿No? Es una cosa especial, que tú quieres especial. Que resalte. Que resalta. Y entonces lo que son los 3 Reyes Magos, San José, la Virgen María y el Niño Jesús, pues van todos 5 entelados. Bueno, pues ahora si te parece me haces un. Para ver la iluminación, ¿no? Sí, ahora mismo te lo haciendo yo para que veas un poco cómo funciona y cómo se mueven todos los. Aquí, como se puede ver, tenemos en la parte de atrás lo que es el Belén, el cielo estrellado. Tenemos lo que es aquí a la derecha el castillo del rey Herodes, ¿vale? A continuación tenemos lo que es la Virgen y San José pidiendo posada. Le dan posada el arcángel San Miguel dicta la nueva de que ha nacido el niño Dios, el nacimiento del niño, con los Reyes Magos
San José y la Virgen María. Y acto seguido se entera el rey Herodes que ha nacido el niño, el rey de los judíos, y entonces pues él delibera en su palacio qué hacer ante tal hecho. Entonces pues deciden la degollación de los inocentes, que se ve en esa escena de ahí. Vale. Una vez que San José y Virgen María se enteran de que han matado a todos los niños de Belén esa noche, ellos se esconden y en el transcurso de la noche, cuando nadie los ve, emprenden la huida a Egipto. Y ya a salvo en Egipto, pues deciden criar a su hijo. Bueno, cuando quieras puedes encender la luz y me sigue explicando. Te voy a explicar un poco algunos detalles más. Porque me he fijado ahora mientras estaba la luz apagada y viendo las estrellas y tal. Visto que tienes mucho agua también en movimiento, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo consigues? Pues mira, eso a través de una bomba, pues consigo lo que es un circuito cerrado de agua. Sí. Hago como si viniese el agua de la parte de arriba de las montañas, como si fuese una cascada, y llega lo que es a un lago, ¿vale? Y en este lago, pues están, digamos, como antiguamente las lavanderas lavando, como lavaban la ropa antiguamente, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, tenemos... Allí tienes otra fuente, ¿no? Sí, allí tenemos otra fuente, porque claro, el Belén este está basado, digamos, en la ciudad de Belén con una montaña detrás. Entonces, por aquella época, supuestamente había mucha agua. Entonces, pues allí tenemos un manantío con la cabeza de un león, que es una fuente. Eso. Que tenemos allí hecha, y viene el agua emanando pues, de las montañas, bueno, que no es más que otra bomba con un circuito cerrado, que va entrando y saliendo el agua. El agua la tienes resuelto así. Sí, sí. Pero luego es que aquí te tienes que tirar 2 horas para verte Belén, porque es que tiene toda clase de sí, detalles, ¿no? Sí, me he fijado también. Parece que te concentras más cuando la luz está, cuando se hace de noche. Sí. He visto cosas que antes no había visto. Sí. He visto los cestitos esos. Sí. Esos cestos que los haces tú también o te los hace algún cestero. No, eso es un cestero que me los hace. ¿Vale? Que son unas miniaturas. Y son miniaturas en cestos. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos los mismos cestos, pero como eran antiguamente los serones para coger las aceitunas. Sí. Está, digamos, lo que es la figura, variando los olivos, y unas están en el suelo, unas aceitunas, y otras aceitunas pues las tienes ya echando el cesto. Sí, es que tiene una cantidad de detalles que eso te digo, que es que me da fatiga estar tanto tiempo porque sí. Tú tendrás tus cosas que hacer, pero es que... Y luego tú lo tienes abierto esto al público. Sí, esto está abierto al público. Evidentemente también contando con mi trabajo, porque yo no puedo estar todos los días del día aquí para que la gente venga. Entonces, pues yo le doy un número de teléfono para que la gente me llame. Y yo, bien por la mañana o por la tarde, pues vendré y muy gustosamente le enseñaré lo que es el Belén. Aquí también tenemos lo que es la latería, ¿vale? Y tenemos lo que son las figuras en miniatura también, como las cántaras de leche. Tenemos los cubos, las cubas. Sí, es que hay. Vamos, infinidad de cosas. Es que hay detalles con. Sí. Aquí veo también algo que me gusta, que son los sacos aquellos, una panadería. Sí, ¿no? Los sacos que eran antiguamente, que no eran sacos, eran costales. Sí, ¿sabes? Sí. Pues imitando lo que son los costales antiguamente, pues tenemos allí en la panadería lo que son los costales de harina para elaborar el pan. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de candelas, ¿vale? Que una de ellas es muy curiosa porque a su vez he conseguido... Está hirviendo el agua. Sí, he conseguido a través de un motor de aire enchufarle aire a la lo que es a la... al recipiente, ¿vale? Y le entra el aire por la parte de abajo y parece que imita, digamos, que estuviese cociendo el agua, lo que es en la candela. Son pequeños detallinos que me han ido surgiendo y me han gustado y los he ido quedando. Y las palmeras esas y es la vegetación. Como bien has dicho antes, las palmeras son de elaboración propia. También las haces tú. Sí, las palmeras aquí casi todo está hecho por mí. Lo que son las palmeras, cojo lo que es cinta carrocera, le pongo abajo y arriba cinta carrocera, ¿vale? Y luego la pinto de verde, y luego una vez que la pinto, le voy cortando al través con una tijera. Luego, una vez que la tengo cortada de atrás adelante, pues lo que hago es que la flexiono el alambre y le hago la forma de la hoja de la palmera.
y lo que es el tronco de la palmera, pues está hecho de corcho. Le tengo hecha unas muescas con la navaja y luego pintado de marrón y negro. Curiosa eso. Que me habían llamado la atención. Y las parras, sí, estas sí, que hay. Las parras, digamos, pues son trocitos de ramitas, ¿vale? Que luego he cogido con mucha paciencia con cartulina verde y he hecho la imitación a la hoja de la parra. Y se le ha ido pegando una por una a lo que es a cada ramita de... Es un trabajo de chino, pero bueno, o sea, lo he conseguido. Y digamos que parece que lo ves de lejos, de cerca, y parece una parra. Sí, pues la verdad es que sí, Ángel, esto es digno de verse, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, una guarra con los guarrinos, en fin, hecho de arcilla. Bueno, pues mira, si no tienes muchas cosas más que contarme... No, bueno, pues lo que se está viendo aquí... Lo vamos a dejar y vengo otro día más tranquilo, sí, porque... Sí, 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 sin problema. Aquí mi casa está abierta. Pero para que... todo el que quiera venir. Pues muy bien. Nada, lo que pasa es eso, que luego tendrá que estar tu señora esperando. ¿Qué horario tienes? Por si... Pues yo, por ejemplo, mañana y pasado no trabajo porque lo tengo libre, entonces, bueno, pues digamos que serán los días que más o menos la gente puede venir. Que tú habrás dado un horario allí al CID, ¿no? Y luego ya para la semana que viene, pues bueno, el lunes y el martes se puede visitar de mañana, de tarde. Y el miércoles y el jueves se puede visitar de mañana. Y luego ya el fin de semana, pues otra vez todo el día entero. Bueno, pues nada. Sí. Pues muchas gracias por... Pues aquí... Por la aplicación que me has dado. Para lo que se te ofrezca. Y eso, que lo pongas muchos años. Sí, hombre. Y animes a la juventud a que... Hay que animar a la gente a que haga estas cosas. Porque la verdad es que ya no es solamente por el mero hecho de hacerlo, sino que ahora mismo si hubiese... varias gente que hiciesen lo mismo que yo hago, pues se podría llegar en un futuro lo que es hacer una ruta turística de Belén, incentivar Zafra, la ciudad de Zafra, que ya no es solamente por el tema de los Belenes, sino por lo que son sus calles, sus comercios, en fin, todo lo que conlleva Zafra. Bueno, pues nada, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Muy bien.